Bueno, gente, chavos, sean todos bienvenidos a un nuevo video por el canal. Y por qué carajo me viene la cabeza como subnormal. Vaya que los extrañé, y bueno, uno que otro comentando en la caja de los comentarios: ¡ay, Jaco, ya regresas y la estás cagando! ¡Pleonasmo! Primero busquen el significado de la palabra pleonasmo y luego me juzgan por mi redundancia muy atrevida. Bien, seguramente ustedes se habrán preguntado por qué estuve inactivo en mis redes sociales y en mi cuenta de YouTube por varios días. Sí, fue mucho tiempo, pero la verdad fueron por tres motivos. El primero, porque quería esperar una semana a todos los que participaron en el mega pack de sonidos de efectos que vieron en la intro, el cual se aplazó a dos semanas. Y justamente el segundo motivo es por esa razón, ya que terminaron mis vacaciones y regresé a la uni. Pero no se preocupen, ya todo está bajo control y los tutoriales están que se hornean solos. Y el tercero es porque estoy pendejo. Bien, gente chovis, yo sé que están con ganas de ver más tutoriales. ¿Y qué creen? En este video les traigo un 2x1 en este video, decir así, el retorno del Jaco. El retorno del Jaco. El señor Chovis está feliz y ha preparado con mucho amor estos tutoriales. ¡Vamos a verlos! Ahora sí, empezamos enseñándoles cómo hacer una canción al estilo brasileiro, utilizando simplemente Google Traductor y nuestra voz. ¡Vamos allá! Tengo que esperar que esta máquina, que no es de la NASA y no caga cada un segundo 8 agujeros negros, está muy lenteja. Tengo que esperar, lo siento, perdón. Bien, chicos, una vez vamos a ponernos los audífonos de productor de audio profesional. Oh yeah, baby. Obviamente, gamers con mucho RGB para más RGBs. Bien, chicos, vamos a ir a nuestro Google Traductor. Vamos a cargar esto no por traductor. Vamos a cambiar aquí los espacios, vamos a poner de español y en este caso a portugués. Simplemente vamos a escribir acá la letra J. Unas... tiene que ser 77 veces, si no, bueno, no va a funcionar. Tienen que ser 77 veces exactos, si no, no funciona. Una vez puesto los 77 veces exactas J, apretamos en el botón de aquí y sonará la linda melodía. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es decir: chuk chak chak chuk chuk chak 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 chuk. Se viene el remix. Gracias a Gonza Mix. Darwin Gonza Mix. Bien, chicos, ustedes creyeron haberlo visto todo, pero Daddy Jaco ha vuelto y con más ganas de enseñarlos a cómo editar súper bien en Adobe Premiere. Y para ello traigo estos super tips de cómo empezar en Adobe Premiere. Bueno, vamos primero al grano. Voy a ponerme los lentes de editor virgen. Muy bien, gente, estamos acá, vamos a ir en Adobe Premiere. Y luego lo primero que nos pide al iniciar es archivo, nuevo proyecto. Nos pide un nombre, nosotros vamos a hacer en este caso tips
básicos. Todo lo tengo siempre guardado en una sola ubicación, en el cual es Adobe Sabes. Yo creo eso, ¿no? Adobe Sabes, primer proyecto, o sea, acá se guardan todos. Ustedes pueden elegir el que más les guste. En el tema de procesador simplemente elijo tarjeta gráfica. Esto no lo vamos a tocar, tampoco esto, ni mucho menos esto. Simplemente haber hecho todo esto, le vamos a dar a aceptar y nos va a abrir una carpeta básica. Siempre viene con este espacio de trabajo relacionado. Bien, tenemos esto. Bien, acá a usted le va a parecer distinto. Sí, les dice, está bien. Yo lo que hice es alinear mi línea de tiempo, todo está abajo. Lo voy a enseñar, ¿vale? Para que tengan el mismo espacio de trabajo que lo tengo yo. En este caso, ustedes los lo tienen así, ¿vale? Tienen así, tal cual. Yo lo que hice, la única forma es, bueno, en este caso, empezar a eliminar. Biblioteca no me sirve, lo siento, según lo utilizan, yo no. Obviamente, efectos y marcadores, tampoco los utilizo. Marcadores los uso más ya en el tema cuando estoy dentro a profundidad de edición. Historial tampoco me sirve. Navegador de medios tampoco, porque lo jalo directo, soy de esos. Bueno, ahora sí, agarramos esto y simplemente lo arrastramos aquí, ¿vale? Igual efectos, lo arrastramos aquí arriba y listo. Y ya tengo mi línea de tiempo libre, todo abajo. Tengo acá mi previsualizador. Sí, así es. Tengo acá mi origen, controles y mezclador de audio, que si me sirven en unos casos. Y listo. Me voy, eso lo pongo primero, efectos allá. Y ya está. Vamos a tener el mismo espacio de trabajo que el cual yo lo tengo, ¿vale? Ahora sí, nos vamos a medios. Y en ese caso voy a jalar aquí, eso para Facebook. Lo arrastro aquí, ¿vale? ¿Por qué primero lo arrastro aquí y no acá? Yo voy a crear primero una secuencia especializada a mi modo y a mi estilo. En este caso espero que ustedes lo copien para que puedan tener sus trabajos a un detalle para YouTube. En este caso hay dos formas, en este sentido vamos a verlo. Vamos a ir acá a nueva secuencia. En este caso quiero arrastrarlo más para que vean todo completo. Acá es nuestro previsualizador, pero como no estamos, voy a hacer un trabalenguas. Aquí es nuestro previsualizador y como no estamos previsualizando nada, no vamos a previsualizar. Este es nuestro previsualizador y como no estamos previsualizando nada, no vamos a previsualizar nada. Así que vamos a venir acá, y primera opción es secuencia, ¿vale? Me va a cargar un poquito. Yo he personalizado algunas secuencias que a mí me sirven en el tema cinematográfico, filmmaking, pero ustedes pueden jugar, buscar acá el más recomendado, bueno, con el que yo empiezo, creo que es con esto, sí. Formato I y el P, ¿cuál es la diferencia? El I es interlineado, el cual no lo recomiendo porque al momento de renderizar o exportar, como le llaman algunos, va a salir eso, interlineado, como que cuando hay un desenfoque, simplemente la imagen se empieza a ver muy desenfocado, un desenfoque feo, bruto, no me sirve. Mientras que progresivo sirve bastante porque me da una suavidad bastante bien, bastante chévere. Yo ya he personalizado, vamos a aprender cómo personalizar muy rápido. En este caso vamos a elegir el de 24 fotogramas y también tenemos el de 30 para YouTube. He estado en duda por mucho tiempo en el sentido de utilizar 24 fotogramas o 30, pero para YouTube recomendable es 30, así que en este caso vamos a utilizar 30. ¿Cómo personalizamos una secuencia? Simplemente vamos a ajustes y en este caso podría estar en cualquiera de estos. Nosotros, al darle clic en cualquiera de estas opciones, ya nos está personalizando, pero en este caso vamos a personalizar, elegimos 30 fotogramas y aquí vamos a elegir el formato Full HD 4K, no tanto porque algunas máquinas no resistirían como la mía, así que 1920x1080. En este caso aquí vamos a elegir píxeles cuadrados, lo recomiendo bastante, no recuerdo por qué. Ningún campo, obviamente queremos el primero. Acá no está eligiendo la misma opción de acá. Elegimos el que nos da por preelección. No tocamos. Y no tocamos nada. Simplemente vamos a dar acá a guardar ajustes preestablecidos. Le damos un nombre. En este caso podemos poner este formato YouTube. Y en la descripción podemos agregarle, si queremos, el tema de las medidas de nuestro tamaño de video. Y también los fotogramas, como siempre lo hago. Voy a cancelar porque no quiero guardarlo. Porque yo tengo aquí el Full HD, le di ese nombre, Full HD guión bajo YouTube, el cual en descripción tiene esto. Y ya en modo generales me bota por predeterminado todo esto de acá, ¿vale? Simplemente al darle clic en uno de estos, ya estamos eligiendo toda la secuencia que habíamos creado. Le vamos a dar un nombre, en este caso vamos a dar tips, ¿vale? Y aceptamos. Y automáticamente se crea aquí abajo toda nuestra línea de tiempo, ¿vale? En este caso yo había elegido 5 de video y 4 de audio,
Pero igual a usted le va a salir 3 o 4, pero eso ya ustedes pueden ir aumentando. Aquí les voy a enseñar cómo ir aumentando uno a uno si queremos más, posiblemente si queremos menos, ¿vale? En este caso, como voy a arrastrar mi primer video, que era el de Tío Sisa, lo voy a arrastrar. Acá vamos a mantener los ajustes existentes. Tips rápidos. Les decía, le mencionaba que queremos crear una nueva capa de video. Le damos clic derecho, agregar pista, y automáticamente me va a ir agregando pista tras pista. Más pistas. Y es muy fácil, la verdad. Solamente son dos clics. Clic derecho, agregar pista. Igual si queremos más clips de audio, clic derecho, agregar pista. Y así va a ir siguiendo. Clic derecho, agregar pista. Clic derecho, agregar pista. Y vaya, muchachos, que es de mucha, pero mucha utilidad. Y definitivamente es muy fácil. Ahora, para cortar. Si algunos han editado en Vegas Pro, tienen un corte muy rápido y muy sencillo, que es la letra S. En este caso, en Premiere, es elegir aquí y luego cortar. Es un trabajo no tan tedioso, pero para alguien que está acostumbrado a velocidad, quiere ser muy rápido, solamente quiere un clip y un solo teclado. En este caso, yo utilizo la letra también S. Miren, agrego acá y pum, S. ¿Cómo hacemos esto? Vale. Vamos a ir a nuestra edición. Métodos, agregado de teclado. Y acá. Y de ustedes les va a salir la letra S sin nada, así como estos. Borros en modo gris. Bueno, a mí me sale con la letra S, obviamente. Pero ustedes van a tener que... Espérenme. Tendremos que buscar en edición. Bajamos. Y vamos a llegar a secuencia. Desglosamos secuencia. Y al bajar vamos a encontrar aquí. En agregar edición va a decir la letra control K. Ustedes simplemente tendrán que quitar esta X, arrastrar la S, clic y arrastrarla hasta aquí. Y ya tendrán el modo fácil de cortarlo. Le dan a aceptar. Y listo, podrán seleccionar y al momento de darle en el teclado S, tendrá que cortar S, ¿vale? Es uno de los modos rápidos para empezar a editar. Y así, chicos, podrán ir eliminando y agregando esto. No me sirve esto, S, eliminamos. Y acá, chicos, ¿cómo hacemos esto? Corto, elimino, suprimo, ¿vale? A ver, ¿hay una canción para eso? No. Vamos a hacer una canción con eso. Corto, selecciono, suprimo. Vale, vamos a agarrar. Corto, elimino, suprimo. Vale. Corto, elimino, suprimo. Bien, chicos, si son nuevos en el tema de Premiere, no tengan miedo. Es un programa muy profesional, pero también es muy sencillo de usar cuando ya le agarras el toque. Y estos han sido unos tips básicos de cómo iniciar en Adobe Premiere. Desde cómo crear una carpeta, dónde guardarlo. He visto varios tutoriales que la verdad no me enseñan esto, que es muy importante el modo de secuencia, el tamaño, los fotogramas, el formato con el cual voy a editar, no me enseñan. Para uno que es nuevo, la verdad le va a chocar mucho, porque va a estar editando en un formato de video el cual no es apto con los videos que ha grabado. Normalmente sería, yo grabo a Full HD a 30 fotogramas, lo voy a pasar a un formato que es óptimo para mi video. No me estaré editando en un formato muy cuadrado o muy ancho, con fotogramas que la verdad son irrelevantes, con un video que había grabado. Y también con el tema de cortar, porque sí, el momento de empezar a editar siempre son los cortes, cortar y pegar y agregar una música de fondo, que eso veremos en los próximos tutoriales. Si estos tips te han gustado y te han parecido de mucha ayuda, por favor, dejar tu like ahí abajo. La verdad, estoy muy feliz de haber vuelto a estar con ustedes, chicos. Ya no volveré a dejarlos, se subirán nuevos videos cada viernes. Bien, chicos, no olviden que me ayudan muchísimo dejando su like ahí abajo. Hasta aquí el video de hoy. Y también no se olviden dejar su comentario ahí abajo en la caja de comentarios. Si es su primera vez viendo un video mío de estos tutoriales, no olviden suscribirse y también activar la campanita para que les llegue cualquier notificación de mis videos. También no se olviden de seguirme en mi rico y sensual, jugoso, delicioso, sabroso Facebook fanpage Yago García PFX y en mi Instagram como @YagoGarcia_07. Y así hacer que esta comunidad siga creciendo. Y estos capos en edición, capos en producción y capos en cineastas. Yo sé que tú quieres ser un futuro cineasta y también un buen editor, un master bastard after two de la edición.
Me ayudan muchísimo compartiendo este video y los demás también que había subido en sus redes sociales. No olviden etiquetarme, yo estoy a gusto desde siempre estar linkeándoles y darle agradeciéndoles, dejándoles un me encanta en mi fanpage, en mi Facebook. Siempre estoy ahí comentándolos. Si ustedes me escriben o me mensajean, también estoy ahí para estar respondiéndoles cualquier duda, cualquier pregunta. Sí, soy muy amoroso con mi gente. Choice. La pregunta de la semana es: ¿a ustedes los films les gusta cortos o largos? Déjenlo abajo en los comentarios para leerlo y saber a qué público me estoy enfrentando. Diablos, señoritas y señoritos. Ha sido un placer estar con ustedes. Me despido. Hasta la próxima. Ay, no se grabó el audio.